Muchachos, seguimos con más tierris acerca de la regénesis de Urban Roosters, de la FMS 2023. Ya hemos categorizado, ya hemos posicionado los mejores y peores fichajes de la FMS de todas las ligas. Ahora vamos, ya sabiendo cómo quedan confeccionadas todas las ligas, todos los lineups oficiales, pues bueno, vamos a tratar de ser un poco quesadamos y decir cuáles serán las mejores y peores FMS. Dentro del vídeo, dale para allá. Bien. 7 ligas este año, en lugar de 6. Tenemos a España, tenemos a Argentina, a Perú, a Colombia, a Chile, a México y a Caribe. Bien, teniendo en cuenta, voy a sacar aquí los rosters. La peor FMS para mí en este año 2023 probablemente vaya a ser... ¿es esto? La FMS Chile. La FMS Chile va a contar a día de hoy en su elenco a Anubis, a Nasho o el campeón de Paraguay o Bolivia. Ojo Argon. Reaxos, Atim, Rodamiento, Acertijo, Teorema, Base, Joker, Jair, Sawi y Clan. Los grupos A son grupo A, Acertijo, Jair, Reaxo, Anubis, Atim y Teorema. Y el grupo B, Basek, Naso, el campeón de Paraguay y o Bolivia, Joker, Clan y Sawi. Hombre, pues yo veo, a ver, un muy buen grupo que es el B. O un buen grupo y un grupo A que, bueno, pues se quite, ¿no? Como tal, creo que va a ser la peor. O sea, FMS Chile con el draft sale muy perjudicada. O sea, vamos a ver un Satin versus Jair. Es que vamos a seguir un poco la estela de enfrentamientos soporíferos. Véase un Satin versus Jair. Raxo, no sé hasta qué punto va a ser interesante en esta FMS Chile. Anubis, no sé si se va a desarrollar más. Vamos a ver si finalmente sube Nasho o el de Paraguay o el de Bolivia, a ver qué pueden aportar a la liga. El grupo B como tal es salvable, ¿no? Enfrentamientos como Base Clan, Joker Sawi, Sawi Clan, o sea, creo que es bastante salvable. ¿Va a ser mejor que el año pasado la liga? Yo diría que sí, pero evidentemente ante las pérdidas de Nitro, Metalingüística, la no incorporación del menor, la no incorporación de Kaiser, pues de lo que podía haber sido un poco Chile a lo que es, pues bueno. Y aquí, pues bueno, a ver, siguiendo un poco en consonancia a lo que fue el año pasado, creo que una liga que no se ha movido mucho en comparativa a lo que fue el roster del año pasado y lo que se ha movido, pues bueno, a rey muerto, rey puesto, estamos hablando de México. México, pues bueno, va a seguir siendo igual de soporífera o un poco menos, pero quiero decir, no ha habido cambios tan significativos en México como para que haya un cambio positivo. En todo caso, algo negativo porque Asesino, que era prácticamente uno de los pocos motivos por los que ver la liga, pues se ha pirado de la liga. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, se incorporan a FMS México, Lobo López, Franco Jamilla, que a nivel local, pues bueno, en cuanto a producto nacional, Lobo López va a mover muchísimo. Y bueno, y tenemos el roster así. Majestic, Ari Carrillo, Gonzo, Lancer, Lirical. Yo prefiero a Gonzo, la verdad. Dominic Omori, yo prefiero a Dominic, la verdad. Stigma, Dante, RC, Skipper, Lobo Estepario, Lobo López, como comentaba. El draft de Chang a México y la incorporación de Kaiser. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues se va a mantener igual México o va a ser un poco menos soporífero. De por sí, como que no necesita muchos grandes nombres México, porque ya tiene un fandom lo suficientemente grande, aunque la gran mayoría sean bots, quiero decir. Pues Kaiser va a aportar lo suyo, Chang va a aportar lo suyo y luego López va a aportar lo suyo. Pero bueno, del roster que se mantiene, luego Estepario creo que es el más god y el firme candidato al título. Los grupos quedan confeccionados de esta manera. Grupo A, Ari Carrillo, Skipper, Lancero, Gonzo, Chang, Stigma, Majestic. Y un grupo B, que es Lobo, Kaiser, RC, Dante, Dominic, Omore y Lobo López. O sea, el grupo B está muy god. El grupo A un poco, bueno, XD, pero el grupo B bastante bien. Con lo cual, creo que los bots no compran tickets. Ya, quiero decir, me explico. O sea, la FMS México como tal, por como son los mexicanos, tiene mucho apoyo. Lo que pasa es que parece que tiene más apoyo del que verdaderamente tiene por las redes sociales y los bots, la cantidad de NPCs que hay. Pero como tal, México de por sí sola se sostiene. Aunque pusieras a 12 paquetes, la FMS México habría gente que seguiría consumiéndola solo porque es de México, ¿entendéis? Ese es el punto. A pesar de que luego hay jornadas que le interesan a los propios mexicanos. Eso es a lo que voy. Entonces, como tal, esto igual que el año pasado. Chile va a seguir siendo la peor porque necesita otro año de saneamiento. Y México porque prácticamente se mueve. Se mueve muy poco, sí que sufre una gran pérdida, pero tiene una gran incorporación, que es Franco Escamillo, ¿no? Bueno, vamos a la quinta. Creo que sería Caribe en su primer año, que está muy bien, ¿eh? Ser mejor liga que Mex y Chile, que tienen muchas ediciones a las espaldas, está muy bien. Y más teniendo en cuenta que es una especie de FMS Frankenstein que cuenta con tantos freestylers de tantos países distintos, ¿no? Estamos hablando de que Caribe, en su primer año, será compuesta por Zaki, SNK, Switch, Aldair,
Reverse, Ritmodelia, Yahrzee, Éxodo el Lirical, Johnny Beltrán, Replic y finalmente Letra y Meta, que entran como drafts, ¿no? Caribe perdía como a Mr. Ego y pierde a MC Mips. Y bueno, se rumoreaba lo de Cacha. Esta es finalmente la lista. Los grupos: el A, Replic, Meta, Switch, Éxodo, SNK, Aldair. Y el B, Ritmodelia, Reverse, Zaki, Yahrzee, Johnny Beltrán y Letra. La verdad que el grupo A GOT, el grupo B Soporífero. Yo creo que bueno, puede tener sus momentos Caribe. Vamos a ver también cómo se desarrollan los nuevos freestylers, ¿no? Sobre todo los debutantes, los Éxodos Liricales, los Reverse, los Rimodelia, los Aldaires. Creo que pueden ofrecer lo suyo. Veremos cómo se adaptan. Esperemos que la producción sea importante, porque ojo también lo que voy a decir ahora con el con las siguientes ligas, ¿no? A ver, como tal, creo que la cuarta va a ser FMS Argentina. Yo creo que Argentina, de lo que pudo ser a lo que es, ha perdido bastante. Ha sufrido un nerfeo bastante importante. Digamos que Urban Roosters se ha visto... a ver, un momento. FMS Argentina, de lo que pudo ser a lo que es, pues bueno, poco XD. Más aún teniendo en cuenta que Urban Roosters está curtiendo el resto de ligas y potenciándolas a base de argentinos, ¿no? Argentina, pues bueno, ha quedado con una lista que es tal cual esta. Se incorporan de toque ZZ y Sony como fichajes. Prosiguen Larrys, Naista, MP, Catra o Dak. Zayn a Omito. Yo creo que se quede Catra y que suba Omito. Se incorpora, contra todo pronóstico y atentando contra toda lógica, Raptor. Los ascendidos Dibuki y Jaff y Mr. Ego. Que de descender a FMS España a que vaya a Caribe y a premiarlo con FMS Argentina han pasado muchas cosas. Como tal, pues bueno, creo que es una FMS bastante variopinta. Seguirá ofreciendo shows, seguirá ofreciendo nivel. Creo que va a sorprender en ciertos aspectos y en cierto modo, pero obvio, no es la liga de los papos, de los clanes, de los mechas, no es esa liga, ¿no? No es esa liga, la verdad. Entonces, también me desentona mucho Mr. Ego y Raptor, sobre todo Raptor, más que Mr. Ego, porque Mr. Ego es un showman. Raptor, pues bueno, pretenden que sea un villano, pero ¿villano de qué o quién? Si es que nos da igual, ¿no? Entonces, creo que va a ser la cuarta. ¿Va a tener buenas visitas? Sí. ¿Va a tener buenas batallas? También. ¿Va a tener show? Evidentemente. Pero pudo ser mucho mejor Argentina y creo que al menos con lo que venimos ahora estamos hablando de la creme de la creme. O sea, las FMS que se vienen ahora, para mí, la FMS que entra en un top 3 y que será la medalla de bronce, para mí es España. Para mí España va a ser top 3. Sí, es verdad que tiene una gran producción, que es donde mejor se ven los directos, que es porque eso va a influir, evidentemente. Esto va a influir el tema de la producción. Para mí España va a ser top 3 y me explico. Creo que han ganado mucho la FMS España con la incorporación de Mecha y la salida de Sau y el equipo. Pero no hay que olvidarse que tenemos tres ascendidos, que son... Sí, sí, porro y todo lo que queráis, pero escuchadme, escuchadme. Bueno, lo primero, con Eros a la jaula, modo suscriptor. Venga, a la jaulita, venga. A fumar porros a la jaula, ¿vale? Punto número uno, punto número dos. ¿Ahora qué? ¿Ahora colorado antinacionalista? Bueno, bien, punto número uno. Forzadísimo, no. Escuchadme, estáis sentenciando antes de que yo pueda tener derecho a réplica. Escuchad y no seáis ignorantes. Punto número uno. La producción es fantástica en FMS España. España ha ganado mucho con Mecha, teniendo en cuenta que sale Sau y el equipo. Están cambiando al freestyler que menos visitas generaba el año pasado por uno que es buenísimo. Subcampeón internacional, subcampeón en su país. Está clarísimo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que suben tres. Se pierde en el camino Hunter, se pierde Mr. Ego, que ofrecía muchas visitas a la liga, y se pierde una de las más virales de FMS España, que es Arasokas. Para que suban Lee33, Jesús LF y Mounts. Freestylers que sí, que tienen su nivel, que han demostrado de lo que son capaces en el Under, pero que como tal no sé qué pueden llegar a aportar a FMS. Todavía es una incógnita, no sé qué pueden aportar en cuanto a nivel se refiere, no sé qué pueden aportar al formato, no sé qué pueden aportar en cuanto a visitas se refiere. Cuidado, estamos ahí en un limbo. ¿Va a ser una buena liga como siempre? Sí. ¿Puede inclusive subir un poco más y ser top 2? Sí, ¿por qué no? O sea, perfectamente. Pero vamos a seguir teniendo pues algunos enfrentamientos, yo creo, pues repetidos y ya vistos. El roster de FMS España no lo tengo porque ya se anunció, pero lo sacamos rápidamente. Dejadme que os lo diga, porque además solo quiero decir con grupos. Mira el roster. FMS España. Grupo A, Gazir, Menak, Tirpa, Jesús LC, Mecha y Zasco. Bueno, un grupo que no está mal, la verdad. Tirpa, hay que ver también este año cómo va a venir a la FMS, porque el año anterior fue bastante lamentable el desempeño que tuvo y es más, su personaje fue en detrimento.
El grupo B es Chuty, Blonde, Sweet Pain, Skone, Munch y Li33, que para mí este es el grupo. Yo hubiese cambiado a Munch por Mecha y sería God. Es un grupo que, bueno, el grupo B para mí es el interesante. Creo que se podría haber hecho mejor los grupos, a sinceridad. Y que bueno, que veremos enfrentamientos algo repetidos, ¿no? Chuty, Skone ya lo hemos visto, aunque siempre va a ser un batallón. Blonde, Sweet Pain, Gazir, Mena ya lo hemos visto. O sea, son enfrentamientos... El Láser de la Muerte. Bueno, sí, 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 porque claro, como Munch y Li33 son rookies, no sé, creo que se podía haber explotado mejor la FMS España. Creo que es el lugar donde más enfrentamientos repetidos vamos a ver, la que menos ha variado y que, bueno, gana mucho con la incorporación de Mech y la salida de Sawi. Pero claro, Gazir Mena ya la hemos visto. Gazir Zasko ya la hemos visto. Mena Zasko lo hemos visto. Mecha va a aportar enfrentamientos nuevos, está claro, ¿no? Un Tirpa Menak, un Tirpa Gazir, lo hemos visto. O sea, son cosas que ya hemos visto y que tienen que superarse y ser mucho más ingeniosos y mucho más frescos y novedosos que otras ligas que van a tener enfrentamientos inéditos, ¿no? Entonces, para mí, España, ya te digo, gran producción, cosa que no puedo decir lo mismo de Argentina, México, Chile, que la verdad que están bajo mínimos. Y hay que seguir trabajando en base a ello. Pero para mí, yo pondría FMS España a la 3. Okay. No deja de ser interesante, correcto. Pero a mí me da más hype otros enfrentamientos inéditos que un Blonde Sweet Pain, por ejemplo, porque yo ya he visto el Blonde Sweet Pain y he visto el Prime de Blonde y Sweet Pain enfrentándose y ya está. Ya, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú crees que va a haber un Blonde Sweet Pain mejor que el de Puerta Cerrada? Bueno, pues no, la verdad que no. Podemos liberar a los coneros de su jaula. Bien, sí, ya pueden salir, venga, salgan del cerro. Venga, digan lo suyo, va, venga, conche tu madre. Bueno, la número 2. La número 2. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Vale, lo tengo claro. Creo que la número 2 va a ser la FMS Perú. Sale muy reforzada con el draft. Estamos hablando de que la lista de FMS Perú es el último cupo, es decir, Kage, Letras, Spain, 90, Piero Pistas y Litzen como ascendidos, Kian, Bihai, Black Code, Skill, Jota y Stick, y los fichajes. Filósofo, el menor, Rotom, Growly y Cacha. Como tal va a ser una liga súper entretenida, con momentos súper virales, con mucho nivel. O sea, FMS Perú muy god. Para mí, inclusive mejor que FMS España. Y más teniendo en cuenta los grupos. Los mejores grupos, para mí, de toda la FMS, de todas, es la de la FMS de Perusalén. Grupo A, Lichen el menor, Cacha, Blasco del último cupo y Filósofo. God, cabrón. Enfrentamientos nuevos. Contraposición, no sé qué tal. Gente local de Perú con gente de fuera. Y el grupo B, ojo, Bihai, Piero Pista, Kian, Stick, Skill y Jota. Que sí, que son todos como peruanazos, son todos hermanos del mismo grupo. Pero, mano, yo lo veo súper bien, súper god. Pasa un poco como con España, que son enfrentamientos que ya se han visto, pero es que siempre sorprenden. Entonces, como que estoy muy, muy, muy contento y muy hypeado con la FMS Perú. Y para mí son muy, muy, muy god. Muy god la FMS Perú. Este año va a superar a la FMS España, sin lugar a dudas. Y el draft es que le ha venido de locos. Ya es FMS Andes, ¿no? FMS Perú, ahora sí, ¿ah? Y después se quejaban. Y bueno, evidentemente, pues la mejor FMS de este año 2023 será la FMS de Colombia. Madre mía, Colombia. También te digo, ojo, el factor humano. Ojo el factor peruano. Porque si me llega al pincho la retransmisión de FMS Perú y la producción de FMS Colombia es la misma que el año pasado, nos peinamos fuerte porque arruinan las batallas. Como no funcionan los micros, las visuales, el directo y demás, FMS Colombia se va a FMS Chile. Y tienen, lo que tienen es un diamante en bruto. O sea, literalmente lo que tienen es un diamante en bruto. Falta que acompañen al nivel y a los nombres que hay en Colombia con, digamos, una producción profesional y a la altura de las circunstancias. Colombia, ojo a esto, ¿eh? ¿Es que lo de Colombia? Maritea, Coloso, Ken Single, Pupi, RBN, Iron, Carpe Diem, Loquillo, Balleste, de OMSI, Stuart y Nitro. O sea, aquí es que lo único que sobra es de OMSI. Tú imagínate Colombia. ¡Buah! Mira qué grupos. El A, Balleste, Stuart, Carpe Diem, Coloso, Maritea y RBN. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y el grupo B, que bueno. Diego MC, Ken Single, Pupi, Iron, Loquillo y Nitro. Bro, es un montón. O sea, un campeón, vigente campeón y bicampeón de Chile, Nitro. Ex campeón de FMS Argentina, Stuart. Un prácticamente descendido de FMS Perú, Diego MC.
el vigente campeón Balleste de FMS Colombia. Loquillo, el MC más viral de la temporada pasada. Carpe Diem, campeón de la Red Bull Colombia. Iron, guay. RBN, guay. Pupi, promesa total. Ken Zinger, promesa total. Coloso, promesa total. Y Maritea, que es la mejor freestyler mujer del mundo y la mejor competidora de Colombia. Pero es que Colombia. Uy, no, parsi, ¿cómo así? No, Colombia está bien berraca. ¿Sí o no, mijo? Pues hacele, hacele, demostrar que somos los mejores. ¿Qué les pasa a los cuchitos del chat, ah? FMS Colombia Tier S. FMS Colombia va a ser la FMS del 2023. Es que la buena, parcero. La buena, la buena. Y luego de las visuales, Chile, la peor. Seguida de México. Caribe, quinta. Argentina, cuarta. Lo que pudo ser esta FMS Argentina. Top 3 para España, Perú y Colombia. Así que nada, muchachos, decidme vuestro top en la caja de comentarios, vuestra opinión de lo que me ha de lo que os ha parecido en mi tier list. Y nada más, deja like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tirame el problema a la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa'